salud de 24 horas, en donde, bueno, últimamente estamos viendo mucho tipo de agresiones, ya sean verbales, de todo tipo, insultos, nos patean la puerta y, bueno, lo último que sucedió fue, bueno, la semana pasada que me agredieron una mamá y una hija físicamente, ¿no? Me empujaron, me arañaron y, bueno, y de todo tipo de insultos a las 8:30 de la mañana, ni bien arrancábamos nuestra atención. Las pacientes tenían su turno asignado, pero no quieren esperar. Entonces, bueno, nuestro reclamo es poder tener seguridad policial las 24 horas, porque yo compartía con mis compañeros que es la única cosa que los frena un poco a los pacientes, ¿no? A nosotros y más a nosotras las mujeres, que somos gran mayoría profesionales mujeres y enfermeros, no lo frena nadie, digamos, ¿no? Y la verdad que nos sentimos muy expuestos, indefensos, y la verdad que también estamos muy indignados por esto, porque nunca hemos dejado de trabajar, tratamos de todo el tiempo poder solucionarle el problema de todo el que viene, ¿no? Porque, bueno, esa es nuestra función, pero la verdad que es muy triste lo que está pasando. Y bueno, de ser así, no sé qué medidas vamos a tomar, porque en estas condiciones no se pueden seguir trabajando, ¿no? Nosotros tenemos presencia policial de lunes a viernes a la noche, desde las 22 hasta las 6. Los fines de semana totalmente desprotegidos. Así que la verdad, esta zona sur es bastante jodida. Hay muchos casos de inseguridad, de violencia, heridos de arma blanca, de fuego, que todos son traídos primeramente acá y después de acá se deriva al hospital. Por ejemplo, este fin de semana yo trabajé y, bueno, la verdad que sola a la deriva abrimos la puerta y con lo que nos encontramos, ¿no? Sería muy, muy importante la presencia policial porque es como un filtro y es una garantía más para nosotros, ¿no? Les pido también a la población que nos acompañen, que nos apoyen, en todos nuestros reclamos, porque no es de mala gana, sino que verdaderamente estamos con miedo.